Un centro experimental de cebada que busca cerrar las puertas a la importación del grano utilizado para la producción de cerveza fue inaugurado hoy por el presidente Juan Manuel Santos en Tiba Sosa, Boyacá. Desde hace 9 años, Bavaria trabaja en el centro experimental en Tiba Sosa, Boyacá, con una nueva variedad de cebada llamada Explorer para la producción de cerveza industrial. El complejo fue inaugurado hoy por el presidente Juan Manuel Santos. Se está produciendo una cebada a un precio, o sea, a una competitividad adecuada que nos permite comenzar a reemplazar esas 290.000 toneladas que importamos. El proyecto vincula inicialmente a 250 campesinos, pero la meta es llegar a 2.000 familias en la producción de la cebada. Gracias a este esfuerzo, en el 2017 se lograron cultivar 2.800 hectáreas de cebada maltera. Lo que nosotros queremos es tener una cebada más competitiva, que nos produzca mejor. La producción de la cebada será comprada por Bavaria a los campesinos, que tendrán acceso a créditos blandos, capacitación en el uso de maquinaria y asistencia técnica en los cultivos.